Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo quieres que lo sepas? Llevo aquí dando vueltas toda la tarde y nadie me cuenta nada. ¿Y las enfermeras que te has dicho? ¿Les han preguntado? Claro, les he preguntado 20 veces y aquí no responde nadie. Ok, cálmate. ¿Pero cómo voy a calmar? Si les pregunto y están ahí tocándose la barriga. Elías, por favor. Vale, está bien, me calmo. Me calmo, sí. Pero como en 10 minutos no me digas nada, te juro que entro en el quirófano y le saco a punta de pistola. Bueno, a ver, venga, a ver, siéntate y deja de ser burradas. Que si los médicos no han salido es porque están haciendo su trabajo. Y si las enfermeras tampoco te dicen nada es porque todavía no tienen una información importante para darte. Pero ¿cómo pudo tardar tanto esa ambulancia? Bueno, tampoco tardó tanto. Fueron menos de 10 minutos. Pero, por favor, pero si Israel se estaba desangrando. Yo no sabía cómo tapar la herida. Elías, Israel es muy fuerte. Israel ha perdido mucha sangre. Deberíamos preguntar aquí en el hospital si tienen sangre suficiente, ¿no? Pero no te preocupes, que yo creo que el equipo médico ya se está ocupando de esas cosas. Tenemos que preguntar también en comisaría. Seguro que hay muchos compañeros que tienen sangre compatible. Elías. Vale, perdón, ya está. Además, acuérdate que cuando la ambulancia llegó por Israel, él estaba todavía consciente. Le estaban reanimando la ambulancia. Nacha, por favor. Bueno, sí, es verdad. Estaba débil porque es grave lo que le han hecho. Pero lo más importante es que estaba consciente. Y yo estoy segura que Israel va a salir de esta. Elías, ¿me oyes? Va a salir de esta. ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Qué le están haciendo el quirófano a mi hijo, por favor? Elías, todo va a salir bien. Tranquilízate. ¿Y María dónde está? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Tú le has dicho a María, ¿no? Pues no le he dicho nada. ¿Qué quieres que le diga? Si no me dices nada. Pero Elías, por favor, o sea, no le has dicho nada a María, ni tampoco a su madre, ni al marido de Israel. ¿Qué les voy a decir? Si nadie me cuenta nada, ¿qué les voy a contar? No, es que no les tienes que contar nada, pero si tienes que informarles de que Israel está ingresado. Deberías llamarlos ahora mismo. Y tú deberías estar en la calle cazando a ese cabrón. Y no aquí dándome la murga. Bueno, Elías, ese tipo no va a ir a ninguna parte porque toda la comisaría lo tiene identificado y estamos todos volcados encima buscando. No, toda la comisaría no. Tú estás aquí dándome el coñazo. Tú eres importante y me necesitas. No, lo que necesito es saber cómo está mi hijo, ¿me entiendes? Elías, para de gritar, por favor. ¡Ay, grito lo que me sale de los huevos! No, me calmaré cuando sepa, ¿eh?, que ha cazado a ese cabrón. Elías. ¿Qué? Ni Elías ni nada, ¿eh? No sé qué haces aquí dándome el coñazo. Deberías estar en la calle intentando atrapar a ese cabrón, ¿eh? Así que haga su trabajo. ¿Se puede saber qué está pasando? ¿No sabes llamar a la puerta? Cuando me presentaste a Bremón, insinuaste que aquí os bastabais para detener a Mercader. Y ahora resulta que ni siquiera sois capaces de pillar a uno de sus camellos. Esto es una cagada. Cierra la puerta ahora mismo. En primer lugar, que sea la última vez que entres en un despacho de esta comisaría de esa manera. Aquí se llama a las puertas y se pide permiso, ¿entendido? Y en segundo lugar, respeta un poquito más el trabajo de tus compañeros que se están dejando la piel. O es que a ti nunca se te ha escapado un malo. Lo siento. Tienes razón, inspectora. Estas no son formas. Pero, sinceramente, este chivatazo sobre el turbo es la primera información sólida que nos llega del entorno de Mercader. Y cagarla de esta manera... No ha habido ninguna cagada. Surgió un imponderable. Se nos cruzó un civil. ¿Quién se cruzó por medio? Un joven que estaba haciendo deporte en el parque. Tuvo un encontronazo con el turbo, la cosa subió de tono y los agentes tuvieron que intervenir. ¿Subió de tono hasta dónde? El chico recibió un navajazo. Está en el hospital en estado crítico. Vaya, lo siento. Pero sinceramente, no sé si justifica el que es no hayamos... Es el hijo del oficial Guevara. ¿Cómo? El chico el que recibió el navajazo. Se llama Israel Guevara. Es el hijo de Elías. Pero Elías estaba en el operativo. Imagínate la situación. ¿Qué demonios hacía su hijo allí? Aunque no te lo creas, fue pura casualidad. Hay muchos sitios donde ir a correr, pero le dio por hacer running en el parque de Barlovento. La vida es así de caprichosa a veces. ¿Cómo está Elías? ¿Tú qué crees? Su hijo tiene un pie en la tumba. ¿Tan grave ha sido? Cuando llegó la ambulancia había perdido mucha sangre y hubo que hacerle una reanimación cardiopulmonar in situ. Llegó al hospital vivo, pero en estado crítico. Lo único que sé es que ahora mismo está en el hospital, en el quirófano. ¿Se puede, Claudia? Por supuesto. ¿Qué hay, Fonto? Comisario. ¿Alguna novedad del hijo de Elías? Le estaba diciendo al inspector Fon. Lo único que sé es que está en el quirófano todavía. ¿Todavía? Y la cosa no pinta bien. Yo creo que deberíamos hacernos a la idea de que puede ser el final.
Hay que agarrar al hijo de perra que le he hecho esto. ¿Alguna novedad? Solo sabemos que salió huyendo en su propia moto. Es un fanático de las motos, por eso le llaman el Turbo. Hay que hacer una batida por todos los talleres del barrio, a ver si es cliente de alguno. Precisamente estaba preparando una lista para pasársela a las patrullas y que puedan repartirse las visitas. Estupendo, que le den prioridad. Por supuesto. Gracias. Me encanta el almacén, sobre todo la puerta de atrás. Sí, es muy práctica cuando llega el reparto. Hay pocos locales que comuniquen directamente la calle con el local, pasando a través del almacén y de una manera tan discreta. Es perfecto para mi línea de negocio. Bueno, pues con esto creo que ya lo has visto todo. Juan, ponme un gin tonic. ¿Y tú qué quieres? Nada, Juan, yo no quiero nada. ¿No te vas a tomar una copa conmigo? ¿Me vas a dejar aquí bebiendo solo? Es que no he venido aquí para tomarme copas contigo, Santos. He venido para enseñarte el local. Cuando yo cierro un trato, suelo tomarme un trago. Es una cuestión de cortesía. Yo es que hoy no tengo nada que celebrar. Pues yo sí. Porque tenía muchas ganas de hacerme con este local, pero ahora que lo conozco en detalle, aún me gusta más. Ha merecido la pena el esfuerzo. El esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo, Santos? No me puedes decir que he escatimado en medios para cerrar el trato. Pero si te lo hemos dejado regalado. Digamos que mi posición negociadora ha ido mejorando con el tiempo. En eso es en lo que me he esforzado. ¿Qué te parece si cambiamos de tema? Sí, será lo mejor porque me parece que te lo estás tomando por lo personal. Estos son negocios, Luis. Solo negocios. Pero bueno, mantengamos una actitud profesional. Gracias, Juan. ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Se vendría conmigo? ¿Tú qué crees? No tengo ni idea. ¿Qué le habéis contado sobre mí? Nada. Pero aunque lo hubiéramos hecho, con la que está cayendo, ¿quién es el guapo que se atreve a perder un empleo fijo? Le tenéis fijo en plantilla, ¿no? Sí. Y así me gustaría que siguiese. Él es muy bueno. Tiene mucha experiencia con el público. Puede que este barrio no sea muy sofisticado, pero parte del éxito del Moonlight es de él. Sabe preparar cualquier cóctel, por raro que sea. Eso dice mucho a su favor. Es discreto. Mucho. ¡Juan! Me imagino que Luis ya te habrá contado que yo soy el nuevo dueño del Moonlight. Sí, me lo ha comentado. Me gustaría contar con tus servicios de manera indefinida, manteniendo las mismas condiciones, por supuesto. Me parece perfecto. Gracias. Trato hecho. He mantenido las mismas condiciones. Después de todo, igual no soy tan miserable, ¿no? ¿Quieres que te conteste a eso? No, la verdad es que no. Bueno, ¿qué más? Lo último ya. Van dos copias de cada una de las llaves. Puedes hablar con Juan de los detalles, del sonido, de las luces, de todo eso. La verdad es que me da muchísima pereza todo este tema práctico. Por eso me gusta tener un encargado con experiencia que se ocupe de estos temas. Juan no puede ser, porque le quiero en la barra, poniendo cócteles y atendiendo a la clientela. Ya, entiendo. En ese caso, quédatelas tú. ¿Cómo? No me imagino a ningún gerente mejor que tú. Estás de broma. No. Me estás ofreciendo un empleo en el Moonlight. Nadie conoce este local mejor que tú. Y la verdad es que me gusta tenerte cerca, aunque solo sea para trabajar. Santos, me has humillado quitándome un negocio que yo levanté desde cero. Ofrecerme aquí un empleo es un golpe muy bajo. ¿Por qué dices que es un golpe bajo? Te ofrecería un buen sueldo. Y una cifra, no te cortes. Tengo mejores modos de ganarme la vida que estar bajo las órdenes de un narco. ¿Un narco? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un narco nada más? Creía que éramos algo mucho más. Dijimos que tendríamos una actitud profesional. Me resulta muy difícil teniéndote tan cerca. Pues entonces es mejor que me vaya. Espera, Luis.
¡Luis! Ya veo por las fotos que lo vuestro es un no parar. ¿Cómo se llamaba el último pueblo? Eso, San Gimignano. Madre mía, qué preciosidad de pueblo, nena. Tú disfruta mucho, hija. Disfruta, que te lo mereces. Cariño, te tengo que dejar, ¿vale? Oye, dile a Olga que está preciosa, que se le nota que les va muy bien. Un besazo muy grande para ellos dos también, ¿vale? Y no dejes de mandar vídeos y fotos. Venga, cariño, un besico. Hasta luego. Qué morro tiene la Pati en Italia con las ganas que tengo yo de estar en la Toscana. ¿Qué te pongo? Nada, María, oye, ¿Elías todavía no te ha llamado? ¿Cómo todavía? ¿Le ha pasado algo? No, a Elías no, pero a Israel sí. Le han herido y está grave. ¿Qué dices? ¿Cómo que le han herido? ¿Qué le ha pasado? Pues hace unas horas estaba haciendo deporte en el parque de Barlovento y ahí le han atacado. ¿Pero quién le ha atacado? ¿Por qué? Pues un camello que nosotros estábamos vigilando y él tuvo un encontronazo con uno de ellos y pues lo cogieron como rehén. ¿Como rehén? ¿Lo han secuestrado? No, no, María, tranquila. Sí, a ver, fue un visto y no visto. Los tipos nos obligaron a dejar las armas y en ese momento, pues, Israel forcejeó un poco y le metieron un navajazo. Vamos a ver, pero que yo me aclare. ¿Que estaba Israel en el parque y vosotros también estabais en el mismo parque vigilando? Que sí, sí, María, yo sé que aunque parece increíble, fue una maldita casualidad. Nosotros estábamos vigilando ahí a unos tipos y pues uno le dijo algo a Irra, Irra se enfrentó a uno de ellos y antes de que nosotros pudiéramos hacer nada ocurrió todo esto. Madre mía, pero ¿cómo está él? ¿Y cómo no me ha avisado Elías? Israel está grave, María. Ahora mismo está en el quirófano y pues esperemos que todo salga bien porque la cosa no pinta muy allá. Ay, por Dios, Nacho, no digas eso. ¿Elías está con él? Sí. ¿Y a la madre la han avisado? No, no, sí, eso mismo le dije yo a Elías ahora cuando estuve en el hospital. Pero no le he avisado ni a ella ni a su marido. Armand tampoco, pero bueno, ¿en qué piensa este hombre? Pues es que Elías se siente culpable, María. ¿Culpable por qué? Pues porque dice que si nosotros no hubiéramos estado allí, todo esto no hubiera ocurrido, la cosa hubiera quedado en nada y bueno, pues es que los tipos esos se pusieron muy nerviosos al notar nuestra presencia allí. Joder, ¿cómo sois la policía, macho? Siempre echando la culpa por todo. ¿Sirve de algo eso o qué? Ya, María, pero es que Elías está bastante irascible, preocupado, claro. Pues claro que está preocupado. Normal, pero su madre tendrá derecho a saber que su hijo está en el hospital, ¿no? Y su marido también. Claro, totalmente de acuerdo, si eso fue lo que le dije yo a Elías. Pero no, todavía no les había avisado porque no me das el número de ellos y yo los llamo y les aviso. No, deja. Prefiero hablar yo con Raquel y luego que ella se lo diga a Armand. Venga, vamos. ¿Vamos a dónde? Pues al hospital. ¿Dónde va a ser? A ver, escuchadme, por favor. He tenido una emergencia familiar y tengo que cerrar el bar, así que os pido, por favor, que vayáis saliendo. No os preocupéis por la consumición, que estáis invitados. Venga, vamos, por favor. Oye, María, ¿y vas a cerrar el bar así como así? Pues no lo estás viendo. Venga, muchas gracias. Gracias. Vamos. Horas con las comidas. No se olvide. Gracias. Cuídese. Gracias. Damián Pérez. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ahí, ahí. Ay, ay. ¿Qué te trae por aquí? Pues mira, la verdad es que a lo mejor es una tontería y te estoy haciendo perder el tiempo, ¿no? Bueno, si uno no se encuentra bien o tiene alguna preocupación, no es una tontería que vaya al médico. Bueno, cuéntame lo que te pasa y ya decidimos después si estamos perdiendo el tiempo o no. Pues últimamente es que no duermo nada bien, es que duermo fatal, la verdad. O sea, yo pensaba que, digo, a lo mejor es de la edad. ¿Sabes? A medida que te vas haciendo mayor, más viejo, duermes menos, pero es que no sé lo que me pasa. Cuando dices que duermes fatal, ¿a qué te refieres? ¿Que eres incapaz de conciliar el sueño o que te despiertas a medianoche y no puedes volver a dormirte? Pues las dos cosas. Entiendo. Quiero decir, me acuesto muy tarde. Muy tarde porque no me entra el sueño. Vamos a ver, estoy agotado. Pero no noto la necesidad de dormir, no sé si me explico. Perfectamente. Pues total, que al final pues me meto en la cama a las tantas. Empiezan las vueltas, una, otra. Al final te quedas dormido, pero a las 3, 4 de la mañana como tarde, los ojos como platos. Ya no puedo dormir más. Claro, estoy todo el día hecho polvo. Normal. Pensaba que si me pudieras recetar algo. Dime, ¿qué tal comes? ¿Variado? ¿Sano?
No lo sé, pero como siempre, quiero decir, de la comida no puede ser porque estoy comiendo exactamente igual que siempre. ¿Cuántos cafés te tomas al día? Pues uno para desayunar, otro después de comer y se acabó. Yo a partir de las 5 de la tarde no tomo más café y tampoco soy de té. ¿Alguna medicación? ¿Drogas? No, hombre, no, nunca. Ya. ¿Haces ejercicio? Tampoco he sido yo nunca mucho de hacer ejercicio, la verdad. Me gusta caminar. Además, tengo la típica aplicación esta del móvil, esta que te cuenta los pasos. Sí, sí. Yo todos los días 10.000 pasos rigurosamente. Bueno, entonces parece ser que esto no tiene nada que ver con malos hábitos, aunque ahora que me cuentas lo del móvil... No. Ya sé por dónde vas. Lo de la luz azul... Yo entro en casa, tal como entro por la puerta, me quito el móvil, lo dejo en el recibidor y no lo toco más hasta el día siguiente. Y tampoco soy de ponerme por la noche a ver series ni películas. Yo cojo mi librito, mi infusión y a la cama. Entonces, Damián, ¿qué ha cambiado? ¿Algo que te tiene nervioso? Hombre, cambiar. Es que mi hija ahora está viviendo conmigo, que antes no estaba. Pero eso más que ponerme nervioso me alivia, porque yo estaba deseando que pasara. No deja de ser un cambio, ¿no? Un cambio en las rutinas. Eso necesita un periodo de adaptación. A ver, ¿algún otro síntoma? ¿Te falta la respiración? ¿Mareos? ¿Que llores sin motivo? Bueno, tengo pesadillas, ¿eh? Últimamente tengo pesadillas y lo sé porque cuando me despierto me noto que estoy agitado. Hola, Álvaro. Hola. ¿Tienes un momento o necesito hablar contigo? ¿No se supone que tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar? Cierto. Pero es un asunto policial. Y empezamos, Silvia. No me digas que vienes a malmeter contra mis hermanos y mi madre. Mira, no seas injusto conmigo, ¿vale? Sabes que yo nunca he hecho eso. Tengo a la policía aquí metida un día sí y otro también. Y cuando no estáis aquí, estáis en mi casa. Como comprenderás, estoy un poquito harto. Pues mira qué suerte, porque vengo a hacerte una consulta que no tiene que ver ni contigo ni con tus hermanos. De hecho, la estamos haciendo por todos los talleres de la zona. ¿Ah, sí? Pues qué raro que vengas tú sola a este. ¿Por qué? Hay muchos talleres, nos hemos repartido la faena. No sé por qué últimamente no te separas del guapito que te han puesto de compañero. Ni que estuvierais liados. Te acabo de decir que son muchos los talleres de la zona. Ya sé que son muchos los talleres de la zona, no hace falta que me lo digas tú. Hay mucha competencia, de hecho, estar aquí hablando contigo me está haciendo perder dinero. Bueno, pues vamos directamente a la cuestión, ¿no? Así te dejo en paz. ¿Estáis liados? ¿Qué dices? ¿En serio te vas a poner ahora en plan niñato? O sea que sí. Me lo imaginaba. Mira, Álvaro, lo que yo haga o con quien me lío o deje de liarme ya no es asunto tuyo. Me parece muy feo que me hagas esas insinuaciones. Vale. Dime qué quieres. Quiero saber si ha venido un tal Turbo por el taller. Es un amante de las motos que probablemente haya estado tuneando la suya recientemente. ¿Turbo? No me suena ningún Turbo. ¿Y esta moto? ¿La has visto? Sí, justo me trajeron una igual ayer. Pero el chaval no se llama Turbo, se llama Iván. Iván Moreno, ese es su nombre. Vale, ¿la tienes aquí? No, se la he llevado esta mañana. ¿Sus datos? ¿Te ha dejado una ficha de cliente? Tampoco. La verdad que me extrañó que no quisiera dejarme ningún dato, pero... no lo sé, Silvia, tampoco le di ninguna importancia. Lo que sí que dejó fue su número de teléfono para que le avisara cuando estuviera arreglado. ¿Puedes buscármelo, por favor? Claro. Ahí lo tienes. No tengo nada más. Doy por hecho que no pago con tarjeta. No pago en efectivo. Gracias. Es posible que con estos datos detengamos a un delincuente peligroso. Pues mira qué bien, ¿no? Con lo que me gusta a mí últimamente colaborar con la policía. ¿Algo más o puedo seguir con mis cosas? Tranquilo, que no voy a volver a pisar este taller si no es por algo estrictamente policial. Para que no pierdas tu precioso tiempo. Me parece perfecto. Porque así tampoco pierdes el tuyo. Dices que tienes pesadillas. ¿Algún sueño recurrente?
Bueno, normalmente tiene que ver con mi hija. Sí, que le pasa algo, que desaparece, no sé dónde está. El otro día, por ejemplo, soñaba que la llevaba ella en coche, que yo iba conduciendo y a mitad de camino resulta que yo no sé conducir, ¿no? Pues cosas así. Ya, bueno, has vivido últimamente situaciones extremas, Damián. Te han intentado atracar en la ferretería. Has tenido un dependiente que era un criminal. Estas cosas pasan factura. Yo no sabía que tu mujer había muerto. Cuando nos fuimos de ahí estaba inconsciente. Nosotros no lo sabíamos. No lo sabíamos, de verdad. Cállate. Cállate. Tú eres buena persona, de verdad, cuando existen unas leyes. Tú no puedes hacer esto. Aquella noche, en Salamanca, estabais tú, José Manuel y otra persona. ¿Era Rafa? Eres el padre de esa chica. Boli, contéstame, ¿era Rafa? Lo siento mucho, Damián. Boli, no quiero tus disculpas, quiero la respuesta. ¿Era Rafa o no era Rafa? No te lo voy a decir. Porque la venganza no es el camino. Tú eres un buen hombre. No. Yo ya no soy un buen hombre, vosotros me habéis convertido en esto. Lo siento. Lo siento. Sí, bueno, la verdad que últimamente he pasado por cosas, diríamos, difíciles. Pero tengo que seguir adelante, el día a día sigue adelante y si estoy hecho polvo no puedo. Vamos a hacer una cosa. Voy a darte una medicación para que puedas dormir un buen rato. Pero te tengo que recomendar que vayas al psicólogo. ¿Al psicólogo? Sí, para quedarnos tranquilos. A veces no estamos preparados para resolver emocionalmente una situación y lo dejamos todo en manos del subconsciente. Ya. De ahí las pesadillas, ¿no? De ahí las pesadillas, exacto, sí. Y a veces el subconsciente es incapaz de resolver el problema. Se hace una bola, se enquista. Esto de no dormir no es más que un síntoma. Podemos paliar los síntomas con esto, pero hay que ir a la raíz del problema. Entiendo. Te voy a dar un volante para el especialista, ¿de acuerdo? Ya me cuentas otro día qué tal te va con la medicación. Vuelves por la consulta. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Cuídate. Bye. Gracias. Antonio Jesús Lozano. Siempre se apunta y no aparece por aquí. Pero ¿cómo que no me puede decir nada? Que lleva a mi hijo 4 horas ahí abajo. Nadie me dice nada. Entiendo cómo se siente, señor Guevara. Ni señor Guevara ni nada. Ahora mismo bajas al quirófano y me dices cómo están las cosas. En 5 minutos te llevo detenido, mira. Elías, por favor, perdónelo, que está muy afectado. Elías, ¿no le puedes decir esas cosas a la gente? ¿Y tú qué haces aquí? Te lo ha dicho Nacha, ¿no? Estás temblando, Elías. Sí, que estoy muy nervioso. Anda, ven, siéntate. Mírame a la cara. Prométeme que no vas a tratar así ni a un médico más ni a un enfermero. Pero si llevo aquí 4 horas dando vueltas, nadie me cuenta nada. Bueno, vale, lo que tú quieras. Pero cuando se despierte tu hijo, querrás estar a lo suyo, ¿no? ¿Qué quieres, que te echen del hospital? No, no quiero que me echen. Ya, ya me calmo. Que estaba muy grave, ¿eh? Ya. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero bueno, tenemos que tener confianza, ¿vale? Y tú no tenías que estar en el bar. ¿Qué haces aquí? Bueno, no te preocupes tú ahora por el bar. Yo ahora lo que tengo que hacer es estar aquí contigo. ¿Cómo no me has avisado? ¿Y cómo te voy a avisar? ¿Para contarte qué? Si no, no puedo contar nada. Tampoco he avisado a su madre. No. Bueno, por Raquel, no te preocupes, que ya está avisada. Ya he hablado yo con ella y me ha dicho que va a coger el primer vuelo que pueda de París, ¿vale? Mañana por la mañana estará aquí. Lo más difícil va a ser lo de Armán, porque está en un congreso en Estados Unidos y lo hemos estado llamando, pero no coge el teléfono, no sabemos ni qué hora es allí. Bueno, Raquel le ha escrito un email, a ver si lo lee pronto. No sé ni cómo mirarles a los ojos, María. ¿Tú por qué? Porque todo esto es culpa mía. ¿Culpa tuya de qué? Hombre. ¿Porque estabas dirigiendo un operativo y la cosa se ha torcido? ¿Qué tendrás que ver tú con eso? ¿Eso es una desgracia que le pasa a cualquiera? No, ha sido cuando hemos discutido en el bar, luego se le levantó la voz y se ha ido de mala manera.
¿Y eso qué tendrá que ver con lo que ha pasado, Elías? Pero que estábamos haciendo un operativo en un parque con un camello y le he visto aparecer y le he llamado para avisarle que se fuera y... A ver, Elías, ahora tenemos que pensar en positivo, ¿vale? Pensar que Israel va a estar bien. Es que he perdido mucha sangre, María. Lleva 4 horas en el quirófano. Pero está vivo, ¿vale? Y es muy joven. Tiene muchas ganas de salir adelante. Tenemos que ser positivos. Tenemos que pensar que sí, que va a salir de esta, que va a estar todo bien. Venga, Elías, fuerza, por Dios. ¿Son los familiares de Israel Guevara? Sí. Sí, soy su padre, yo. Y tenemos que hablar. Traigo muy buenas noticias, Silvia. Déjame adivinarlo. Teléfono prepago. La tarjeta SIM está a nombre de un anciano de Almendralejo. Que evidentemente no tiene nada que ver con Turbo. No. A ese pobre señor le han robado los datos a base de phishing. Sí han conseguido la tarjeta. Alucino, se supone que para comprar una tarjeta SIM hay que enseñar tu DNI. Bueno, se supone. Hoy en día las compañías telefónicas ya no te piden el DNI en físico. Con que presentes un número válido es suficiente. ¿Y has contactado con la compañía para que te den el registro GPS? Sí, pero... ¿Hace falta una orden judicial, algo? No, no es eso realmente. Tengo un amigo que me consigue mucha información en la compañía telefónica. El problema es que no hay nada. Ya, el tipo no utiliza un smartphone. Es que es muy inteligente. Lo que me esperaba, tarjetas prepago, teléfono sin GPS... Y estoy convencida de que cambia cada 2x3 de número de teléfono. En eso tienes razón, nos lo confirmarán los compañeros de Valencia. Llevan un montón de tiempo detrás de él, Ángela, y todavía no han conseguido nada. Lo que sí nos sirve es el número de matrícula de la moto, que por cierto está a su nombre en tráfico. ¿Segura? Sí. Mireia se ha emitido una orden de busca y captura y por el momento no te puedo decir más. Vale. Muchas gracias, Ángela. Ánimo. Hola, Silvia. Uf, vaya día. ¿Alguna novedad sobre Turbo? Justo te iba a preguntar lo mismo. El teléfono es un callejón sin salida. Número prepago y terminal sin GPS, ¿verdad? Te lo sabes bien de Valencia, ¿eh? Le pinchamos el teléfono un par de veces y nunca conseguimos nada. Apuesto a que el móvil que haya usado hasta ahora ya está en un vertedero. La buena noticia es que la moto sí está a su nombre. Ya han comunicado la matrícula. Bien, entonces no tardaremos en pillarle. Con un homicidio en grado de tentativa y varios policías de testigos, es cuestión de tiempo que caiga. A ver. No puede esconderse toda la vida. Sí, bueno, supongo que sí. Oye, ¿te apetece salir a cenar esta noche? La verdad es que hoy no tengo cuerpo para salir a cenar. ¿Estás bien? Te veo un poco rara. Bueno, estoy cansada. Mucho curro con este caso, nada más. Ya. ¿Cansada? Sí, ¿qué pasa? He leído el expediente. El número de teléfono te lo dio tu exnovio. ¿Y? Mira, no quiero meterme donde no me llama. Solo es que, a ver, es normal que te afecte verte con él. Lo vuestro está muy reciente todavía. Mira, no creo que sea ni el lugar ni el momento. Mejor dejamos el tema, ¿vale? Vale, solo quería decir que... Si quieres que nos tomemos las cosas con más calma, que lo entiendo. Salir de una relación lleva su tiempo. E igual hemos metido la directa demasiado pronto tú y yo. Bueno, eso. Que si quieres que pulsemos el botón de pause un tiempecito, que lo entiendo. Me voy a unos billares a ver si veo un confite que me pasó un compañero de Distrito 2. Igual sabe algo de la moto. Au. Suerte. Thank you.
habéis encontrado? ¿A quién? ¿A todo? Pero por Dios, Elías, eso es lo último en lo que deberías estar pensando. Tienes que estar pensando en tu hijo. Yo por mi hijo ya no puedo hacer nada. Lo que podía haber lo he hecho mal. Yo lo que quiero es cazar ahora a ese hijo de la gran puta. Dime qué tenemos. A ver. Hemos hecho una batida por los talleres del barrio a ver si alguien había visto la moto. Y al parecer ha sido cliente de Álvaro Soler y nos ha dado su teléfono. Un teléfono de prepago y sin GPS, ¿a que sí? ¿Quién te lo ha contado? No hace falta que me lo cuente nadie. Cualquier camello que se precie, pues hace eso. Si Santos Mercader se lo ha traído de Valencia por algo, será, ¿no? Bueno, pero la moto sí está a su nombre. Sí, a lo mejor podemos encontrarlo. Eso espero, a menos que se haya ido de España. Cosa que tampoco me extrañaría. Pero bueno, venga, cuéntame de tu hijo. ¿Qué quieres que te cuente? Ya te lo he contado por teléfono. Bueno, ya, pero por teléfono me has dicho que estaba en coma, pero no me has dado detalles. ¿Detalles? ¿Pero qué te digo? Ha sufrido un shock hemorrágico, ha perdido mucha sangre, no sabemos cómo le va a afectar la falta de oxígeno al cerebro. Está en coma, punto. ¿Y qué dicen los médicos? ¿Calculan más o menos cómo, no sé, cuándo podría reaccionar? Los médicos no saben nada, se cubren, me dicen que... De hecho, me dicen que no saben si se despertará o no, si saldrá del coma o no, ni cómo. Hasta que no se despierte no pueden evaluarlo. Igual se queda hecho un vegetal toda su vida. Elías. ¿Cómo no puede verlo? ¿Cómo fue tan gilipollas? Elías. Has hecho lo que tenías que hacer. Nacha me ha contado cómo sucedió todo. No he hecho lo que tenía que hacer. Sabes perfectamente que en estas ocasiones hay que estar sequitecido. Coño, no hay que intervenir. Ahora ya no sabemos lo que hubiera pasado, Elías. Además, Nacha me ha dicho que Israel hizo un movimiento extraño. Yo solo quería apartarle de esa movida, pero lo hice mal. Lo hice mal, fallé. Elías, ahora hay que pensar en el presente, ¿vale? Tener esperanza, pensar que Israel se va a recuperar. ¿Esperanza? ¿Sí? Si tienes esperanza a los médicos, ¿cómo quieres que la tenga yo? Porque la necesitas. ¿Me oyes? Porque pensar en lo peor no te ayuda. Israel necesita que estés ahí con él, dándole toda tu energía positiva. Y además, dentro de nada, va a aparecer por aquí su madre y su marido. No me lo recuerdes, yo no sé ni qué decirles. Pero no sé lo que les vas a decir, pero desde luego no les vas a decir que tú tienes la culpa. Alguien te tiene que decir quién ha sido el responsable. ¿Sí? ¿Sabes quién es el responsable? Iván Moreno, alias Turbo. Y hay un dispositivo policial enorme buscándolo, ¿de acuerdo? Además, piensa que todo podría haber salido peor. ¿Peor? ¿Está en coma profundo, Claudio? Elías... Va a salir de esto, ¿vale? Va a salir del coma. ¿Me oyes? ¿Y si no sale? ¿Y si le pierdo para toda la vida? ¿No me oyes? ¡Todo! Elías, ni se te ocurra decir eso, ¿eh? No te quiero volver a oír decir eso. Elías, no te puedes venir abajo ahora. Tienes que seguir luchando por tu hijo. ¿Me oyes? Tienes que seguir luchando por Israel. ¿Vale? Cuando llegue tu hermano. Mamá, que me muero de hambre. Joder. Ricky, ¿por qué no te vas a jugar a la consola y dejas el ruidito? ¿Por qué no te vas tú por ahí? ¿Me dejas vivir tranquilo? ¿Podéis dejar de discutir? Buenas noches. Anda, el que faltaba para el duro. Vamos a empezar ya. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, ¿qué pasa? ¿Me estabas esperando para cenar o qué? Hombre, con una vez que no tenéis que estar hasta las tantas en el pub, que menos que cenemos juntos, ¿no? Bueno, también es verdad. Oye, qué buena pinta tiene esto, ¿no? ¿Eh? Te hemos mandado algún que otro mensaje y te hemos llamado. Necesitaba pensar. Me he ido a dar un paseo y he desconectado el móvil. ¿Pensar en qué? Pues pensar en lo que voy a hacer con mi vida a partir de hoy. ¿Podrías buscarte un trabajo legal y decente? No sé, para variar un poco, ¿no? Tampoco está de más dedicarse a algo digno. Hoy me han hecho una propuesta de empleo, muy bien pagada. ¿En serio? Pero la he rechazado. ¿Cómo de bien pagada? Digamos que ha dicho, pon tú la cifra. ¿Y por qué la has rechazado? Porque la oferta viene de Santos Mercader. ¿Qué? Quiere que sea el encargado del PAF. Pero vamos a ver, el flipado ese que se ha pensado. Que puede hacer lo que hacer y deshacer según le vaya viniendo en mano. Deja hablar a tu hermano. Pero como te da, no ha dicho que ya lo ha rechazado. Luis... No estarás pensando de verdad trabajar para ese tío. Es un narco. Eras tú el que...
Me acaba de decir que me busque un empleo, ¿no? Sí, pero un empleo legal. No que seas el friegaplatos de un tío que va a utilizar el mulet como tapadera. ¿Puedo hablar? He estado analizando bien los pros y los contras. ¿Qué pros? ¿Qué pros? Si ese tío lo único que quiere es tenerte aquí, en la mano, ¿eh? Para que seas su esclavo, como si fueras una marioneta. ¿Qué pros? Miki. Sé que Santos quiere utilizar el mulet como tapadera. Pero también sé que es un trabajo, y bien pagado, y el dinero nunca viene mal. Vale, ¿puedo hablar? ¿Tú no decías que nunca te meterías en un negocio de drogas ni por todo el oro del mundo? Tu hermano solo sería el encargado de un bar. ¿De un bar donde se pasan drogas, mamá? ¿Es que no te das cuenta que Santos solo quiere a Luis como cabeza de turco por si le pilla la policía? Sí, es que además él no se da cuenta de nada porque está pillado el tío ese, pero pillado, pillado. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Cuántas veces te tiene que decir la mamá que te calles la boca? O te lo digo yo de otra manera, a ver si lo entiendes. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¡Eh! ¡Basta ya los dos! ¿Pero tú no te das cuenta de que no nos hace falta el dinero, eh? De ese solo lo que quieres tenerte de esclavo para él. ¡Que sí! Que ya me sé tu opinión. Y la tuya también. Ahora, ¿me podéis dejar escuchar la de la mamá? A ver, hijo, yo no te voy a decir lo que tienes o no tienes que hacer. Y aparte del dinero, a los amigos hay que tenerlos cerca. Y mucho más a los enemigos. Bueno, ¿y si dejamos de hablar de los negocios y continuamos cenando? Pues de momento no hay nada nuevo. Hemos revisado los registros de hoteles y apartamentos y nada. Y la moto, de momento tampoco ha aparecido. Entendido. En fin, ojalá mañana tengamos mejores noticias. Seguro, comisario. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, claro. ¿Quieres tomar algo? No venía a tomar nada. Necesitaba hablar contigo. Pero ha aparecido el turbo. Ya, yo acabo de hablar con Bremón y él tampoco sabe nada. Verás, quería darte las gracias. Sí, por lo que me has dicho esta tarde. Lo de que las cosas, pues necesitan su tiempo. Ah, eso. Nada. ¿Seguro que no quieres tomar algo? Venga, vale. Tienes algo fuerte. ¿Fuerte como whisky? Perfecto. Hielo no tengo. Da igual. Tenías razón. Es fundamental tomarse el tiempo para las cosas importantes. Sí. Y soy consciente de que yo a veces me pongo una coraza. No sé, quería contarte que no es porque sí, ¿sabes? Te escucho. Sabes, mi madre siempre ha tenido relaciones así. Con un montón de tíos, relaciones que vienen y van. Tíos problemáticos, relaciones tóxicas. Y entonces supongo que yo me he ido al otro extremo. Que no me fío. Normal. No quieres que te pase lo mismo que a ella. No, pero al final me pasa parecido. Supongo que en eso consiste madurar, ¿no? En poco a poco ir más allá de las taras que te han dejado tus padres como herencia. ¿Por qué dices que te ha pasado algo parecido? Bueno, Álvaro Soler no es el mejor candidato para una chica policía. Hijo y hermano de delincuentes. Además, a veces dudo de si él mismo estará metido en algo. Pero tú has sabido acabar con esa relación. Tarde y mal. Y eso es lo que me da miedo. Que se parece mucho a lo que hacía mi madre. Veía a alguien complicado y se enganchaba. ¿Sabes? Yo no quiero eso. Quiero una relación con alguien que respete mi trabajo. Y que sepa darme mi tiempo y mi espacio. Pues entonces creo que los dos buscamos lo mismo.
Guau. Qué agradable sorpresa. He venido a hablar de trabajo. Estas no son horas de hablar de trabajo. Estas son horas de relajarse. ¿Quieres tomarte una copa? No, gracias. Pues nada, hombre, pasa. ¿No quieres al menos sentarte? ¿Qué es eso tan urgente que no puede esperar hasta mañana? Lo primero, disculparme por la manera en que me he ido hoy del PAF. He sido poco profesional. Una oferta de trabajo o se acepta o se niega, pero no se va a uno de los sitios así. Disculpas aceptadas. Y también quería decirte que acepto el trabajo si la oferta sigue en pie. Por supuesto que sigue en pie. Pero te confieso que no me lo esperaba. Decepcionado. Para nada. Esto merece una copa, ¿no? No, gracias. Pues yo voy a ponérmela. Oye, Luis. ¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión exactamente? He tenido tiempo para pensar. Me he ido a dar un largo paseo y he valorado los pros y los contras. Lo habrás consultado con tu familia, ¿no? Por supuesto. Me sorprende que lo hayan aceptado. No lo han hecho. Están todos en mi contra. Pues que me cuentes esto y que aceptes mi oferta me desconcierta por completo. Yo pensaba que los Soler erais una piña y tomabais todas las decisiones en conjunto. Estamos muy unidos. Y me interesa mucho su opinión, pero en este caso tengo mi propio criterio. ¿Y cuál es ese criterio? Porque esta mañana pensabas justo lo contrario. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar tanto? No quiero separarme de ti. Sé que te has portado mal conmigo y con mi familia. Y que no me conviene tener una relación contigo, pero para pensar eso tendría que utilizar solo el cerebro y no... Te gusta jugar con fuego, ¿eh? Me gustas tú. Demasiado. Sígueme. Qué sorpresa, pero ¿qué haces tú por aquí a estas horas? ¿Tienes un momento? Sí, claro. ¿Has venido para comentarme algo sobre Sandra? No, no vengo a comentarte nada. Vengo a hacerte algunas preguntas. ¿Preguntas a mí? Bueno, está bien. Dispara. No sé, ¿quieres tomar algo? ¿Un poco de agua o un café? No quiero nada. Gracias. Si no te importa, yo sí me voy a tomar algo. ¿Tú dirás? Estoy buscando a un camello que igual te suena de algo. Se llama Iván Moreno, alias El Turbo.
alias el Turbo. Pues, no sé, por ese apodo no me suena, la verdad. ¿Seguro que no te suena? Es un tipo muy conocido en Valencia que se ha movido aquí a Madrid. Si lleva poco tiempo en Madrid, es lógico que no lo conozca. No. ¿Se te ocurre alguien que pueda conocerlo? Pues, no sé. Siendo de Valencia, lo más normal sería que le preguntases a los Soler o a Santos Mercader, no sé. De Mercader ya lo sé. Necesito algo nuevo. Algo más. Ya. A ver, Elías, ¿me estás diciendo que tú necesitas algo nuevo? ¿Que tú necesitas algo más? ¿Y yo qué demonios se supone que necesito yo? Porque llevo muchos días sin tener ninguna noticia de Sandra, ni del secuestro, ni de nada. Os pasáis el día en la comisaría sin dar un palo al agua y ahora te presentas aquí con exigencias. Esto se ha convertido en algo tan personal como lo de Sandra. ¿Algo personal? Está bien, está bien. ¿Qué demonios te ha hecho ese tío? Le ha pegado una puñalada a mi hijo. ¿Qué? ¿Pero cómo que le ha pegado? ¿Cuándo? Sobre todo, ¿cómo está esa? Está en coma. Pero los médicos no saben si va a salir. Y si salen, no saben si se va a quedar hecho un vegetal. Joder, Elías, no sabes cuánto lo siento, amigo. La verdad, no sé qué decir. ¿Entiendes ahora por qué quiero encontrarlo? Sí, claro que lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Y no te preocupes, voy a hacer todo lo posible por ayudarte. A ver si lo podemos encontrar. Pero, por favor, prométeme una cosa. No hagas ninguna locura, Elías. Tú encuentra al Turbo ese y no me digas cómo tengo que hacer las cosas, ¿vale? A ver, Elías, por favor, escúchame. Tu hijo está pasando ahora mismo por una situación muy difícil y Dios no lo quiera, pero es probable que te tenga que necesitar mucho el resto de su vida. Ese maldito camello de poca monta ya te ha jodido bastante la vida. No permitas que te arruine el poco de carrera que te queda. Te sigas suelto en la calle, yo no me puedo mirar a un espejo, Fernando. Lo sé, Elías, y por eso te voy a ayudar. No te preocupes, ¿vale? Pero haz caso a lo que te he dicho, ¿sí? Tú eres padre Quintero. Cuento contigo, ¿vale? No te preocupes. Te voy a ayudar en todo lo que pueda. Seguro que estás bien. No quieres que coja el coche y te acerque a tu casa o donde tú quieras. Buenas noches. Tayo, no me conoces. Te llamo de parte del Chopo. Me dijo que podía preguntarte por alguien y me conseguirías información.